Izado solemne de la bandera nacional en el centro de Logroño junto a la estatua del Labrador. Así, a las 11 de la mañana y ante numeroso público han comenzado los actos de la Semana Institucional de la Guardia Civil. La anécdota ha sido la ausencia del presidente Capellán por un fallo de protocolo. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Es lunes 2 de octubre, intensa semana de la Guardia Civil en La Rioja que culminará el domingo con una parada militar en la calle Vara de Rey de Logroño. Un cuerpo con una larga tradición en La Rioja, como ha recordado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. La relevante, esencial y creciente importancia de la mujer en la Guardia Civil, evidenciando que es un cuerpo que cree en la igualdad y que va a continuar trabajando para incorporar cada vez más talento femenino a la institución. Precisamente la Guardia Civil ha formado equipo con la Universidad de La Rioja y la Asociación Vida por Vida para conseguir captar 500 donantes de médula ósea. Nuestra comunidad durante todo un año tiene que captar 198 donantes y nosotros como objetivo nos hemos planteado 500 en una semana. El reto es difícil, pero cuentan con 79 estudiantes del grado de enfermería como voluntarios de esta campaña. Ellos se encargarán de informar de los requisitos. El principal, tener entre 18 y 40 años y también de realizar las extracciones de la sangre, siempre supervisados por el equipo de Rioja Salud. Dos hombres de 60 y 61 años pierden la vida en una bodega de la vecina localidad alavesa de Lanciego por el tufo del vino. Los dos familiares han fallecido al inhalar el dióxido de carbono. Fue ayer cuando uno de los hombres se acercó hasta la bodega y cayó a un depósito. Su cuñado se acercó para ayudarle y también perdió la vida al intentar salvarle. Y en deportes, mala jornada de nuevo para la Sociedad Deportiva Logroñés, que perdió en León y encaja así dos derrotas consecutivas. Los riojanos no aprovecharon las ocasiones que tuvieron y un gol de Martín Solar en el 77 les hizo volver a casa con un mal resultado. El equipo blanquirrojo lleva jugadas 6 jornadas y se encuentra en una situación, dice el técnico, estable, con 3 victorias y 3 derrotas. Pues bueno, nos vamos, yo creo que estamos en una situación estable, justa, correcta y que el equipo ha crecido, que es lo que me quedo yo, con un equipo que crece, que es sólido, que creo que tiene muchas posibilidades de competir en los partidos a equipos de más entidad, no estoy diciendo de más nivel, de más entidad. Ha sido el minuto de silencio por la tragedia de Murcia. Y justo antes de ese minuto de silencio, el izado de la bandera nacional en el centro de Logroño ha dado comienzo a la semana de celebraciones de la Guardia Civil aquí en La Rioja. Un acto solemne que a las 11 de la mañana ha congregado a numeroso público en torno a la estatua del Labrador. El Instituto Armado se ha disculpado por un fallo de protocolo que ha hecho que el presidente Capellán no se incorporase al acto. Desde minutos antes de las 11 de la mañana ya estaba todo listo en el centro de Logroño, en la estatua del Labrador, para celebrar el izado solemne de la bandera de España. Al acto asistía el secretario de Estado de Seguridad, pero ha sido notable la ausencia del presidente Capellán. La Guardia Civil se ha disculpado por un error de protocolo que impedía a Capellán incorporarse al izado. Pero el acto seguía y durante el evento se han llevado a cabo una representación de las diferentes enseñas nacionales que han sido parte de la historia de España. Y con solemnidad, finalmente se izaba la bandera nacional. El alcalde Conrado Escobar subrayaba minutos después la importancia simbólica de esta celebración. En un lugar muy querido para todos los logroñeses, como es frente a la estatua del Labrador. Esa bandera nos representa a todos y, como muy bien se ha dicho, y yo como orgulloso logroñés y orgulloso español lo voy a recordar,
Esa bandera nos representa a todos y nos representa en los más elevados valores, ¿no? El de la unidad, el de la igualdad, el de la libertad y el de la convivencia. El izado ha sido el primer acto de la semana institucional que el Instituto Armado va a celebrar en Logroño desde hoy y hasta el domingo. Es solo el comienzo de una intensa semana en la que no faltarán las demostraciones en las plazas de toros de Haro, Arnedo y Logroño, seminarios, talleres, conciertos o una gran parada militar este domingo en la calle Vara de Rey de Logroño. Con ello, la Guardia Civil quiere estar, si cabe, aún más al lado de aquellos a quienes sirve, correspondiendo al apoyo y al afecto que siempre le ofrecen los riojanos y las riojanas. Aprovechando esta semana institucional, la Guardia Civil ha formado equipo con la Universidad de La Rioja y la Asociación Vida por Vida para conseguir donantes de médula ósea. Un grupo de 79 alumnos del grado de enfermería participan como voluntarios en esta campaña, cuyo desafío, atención, es captar 500 donantes. Nuestra comunidad durante todo un año tiene que captar 198 donantes. Y nosotros como objetivo nos hemos planteado 500 en una semana. Sí, ese es su desafío, un reto difícil de lograr. Para ello, aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud ya se han puesto manos a la obra. Estamos en cuarto y al final, dentro de nada, estamos ahí en el hospital, así que si nos dé esta oportunidad, para mí es súper guay. También es una forma de ayudar a los demás, o sea, es un gesto muy bonito lo que estamos haciendo. 79 estudiantes del grado de enfermería participan como voluntarios en esta campaña, impulsada por la Asociación Vida por Vida y la Guardia Civil, que aprovechará su semana institucional para captar donantes. La semana institucional lleva diferentes actividades. En todas esas hemos intentado llevar allá la Asociación Vida por Vida para la captación. Ellos, los alumnos, además de informar, también realizan las extracciones de sangre bajo la supervisión de un equipo de Rioja Salud. No hay más que ver también en manos de quién vamos a estar en el futuro, que son todos estos voluntarios que nos van a ayudar a que esta semana sea un éxito. Esto pone en valor no solo su solidaridad, sino la de todos los alumnos de la Universidad de La Rioja, que se sienten solidarios con las causas que les proponemos. El principal requisito es tener entre 18 y 40 años y la inscripción en el registro no conlleva ningún compromiso. Uno de cada 3.500 termina siendo donante. Uno cuando se inscribe en el registro está hasta los 60 años. Igual ahora es sano, pero dentro de 10 años tiene una enfermedad y ya no puede ser donante. Por lo tanto, las enfermedades que uno no tenga son importantes y las que ha tenido también, pero lo más importante es tener claro que debes de tener menos de 40 años y que una vez inscrito estarás hasta los 60. Así de fácil, anímense para conseguir ese desafío 500. Ayer, 1 de octubre, se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores. Con ese motivo, hoy los responsables de las ejecutivas de pensionistas y jubilados de UGT y Comisiones Obreras en La Rioja han hecho público un manifiesto con las reivindicaciones de su colectivo. Ante la delegada del Gobierno han pedido más financiación para las políticas públicas destinadas a la tercera edad y un cambio en el modelo de gestión de las residencias de mayores. Las políticas neoliberales lo que quieren es la privatización de todos los servicios y nosotros creemos que tiene que haber más dinero público y reforzamiento de todas las políticas con dinero y con personal para que se puedan atender todas las carencias que tiene nuestro colectivo. Un modelo distinto de residencias, que creemos que está obsoleto y que debe cambiar. Para que nos hagamos una idea, en La Rioja existe el doble de plazas de residencias privadas que públicas. Y bastantes de las públicas están gestionadas privadamente. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Y les contamos ahora que dos hombres de 60 y 61 años han perdido la vida en una bodega de la vecina localidad alavesa de Lanciego por el tufo del vino. Los dos familiares han fallecido al inhalar el dióxido de carbono que se desprende durante el proceso de fermentación alcohólica de la uva. Fue este pasado domingo cuando uno de los hombres se acercó hasta la bodega familiar y cayó a un depósito. Su cuñado se acercó para ayudarle y también perdió la vida asfixiado al intentar salvarle. Son un ejemplo de red colaborativa desde hace 50 años. Los premios Miliu están de celebración. Por eso se han puesto en marcha diferentes iniciativas, como un concurso de fotografía, una publicación que repasa la incidencia de esta enfermedad y una ponencia. El acto conmemorativo tendrá lugar en Rioja Forum el 10 de noviembre y contará con viticultores que han localizado la mancha Miliu en diferentes localidades. Los premios Miliu son un reconocimiento a su labor. A los viticultores que primero detectan la aparición del mildiu, un hongo dañino para sus viñedos. Una red colaborativa con la administración que cumple ya 50 años. El conocimiento de esa primera mancha es imprescindible para la detección, de la enfermedad y sobre todo para la optimización de tratamientos. Entonces, sí que vemos que lo que servía hace 50 años ha evolucionado todo el sector y ha evolucionado toda esa forma de aplicar en los productos fitosanitarios, pero sigue siendo clave la determinación del momento. Buscar el bien común en la detección de esa mancha y desde luego el inicio de los tratamientos, ¿no? Yo creo que es algo que dice mucho del sector y del buen hacer y sobre todo la solidaridad del mismo, ¿no? Este año, al cumplir medio siglo, además del premio a la localización de la primera mancha, dotado con 500 euros y un trofeo, se han organizado más actividades, como el concurso de fotografía por unas viñas sanas. Es una convocatoria abierta a todas las personas mayores de 14 años y vamos a premiar tres categorías. A la mejor fotografía, el premio joven dirigido a aquellos participantes de menos de 35 años, y la mejor fotografía científica. Cada uno recibirá un kit de lentes, un trípode y un telescopio para su dispositivo móvil. Además, gracias al apoyo de la Fundación Caja Rioja y CaixaBank, se presentará el 10 de noviembre en Rioja Forum una publicación que repasa la incidencia del mildiu en estos 50 años. Y se celebrará una ponencia impartida por Joan Reyes, jefe de sección de Sanidad Vegetal de la Generalitat de Cataluña. Y nos vamos a despedir como comenzamos, con los actos que la Guardia Civil tiene programados en La Rioja a lo largo de esta semana. Y una de las paradas es en el Ayuntamiento de Logroño, donde se puede visitar una exposición en la que se recoge el pasado, el presente y el futuro de esta institución, o contemplar los vehículos clásicos del cuerpo o uno de los helicópteros que utilizan ahora los miembros de la Guardia Civil. Pues con estas imágenes ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este lunes 2 de octubre de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.